Bienvenidos al canal de Hiro y Clay. Soy Clay y hoy voy por parte. Y primero que nada, quiero dar las gracias a Saeko Miu, que nos hizo a Hiro y a mí un dibujito. Les muestro aquí en pantalla. Y son idénticos, ¿vale? Me encanta la galleta de Hiro. Y el mío es precioso. Muchas gracias a Comiu por los dibujitos. Hoy es mi cumple y me hizo mucha ilusión. Y me hace mucha gracia porque ha puesto toda la fauna que tengo. Ha puesto el pollito, ha puesto el pollito de Pascua también que se mueve. Y ha puesto al gatito, que por cierto, tengo un gatito que es idéntico. Por eso lo llevo. Se llama Chatram, pero yo le digo Ñeñe. Y ahora mismo está enfermito. Bueno, enfermito. El gato del vecino le atacó y mi gato es súper bueno. Claro, el gato del vecino pues es un salvaje y tiene herida. Quiero pediros que en los comentarios le den ánimo. Sí, es un gato, pero yo lo amo, lo quiero. Y aquí os dejo un clip de cuando era pequeño. ¿Vieron qué bonito? Y bueno, ya pasamos con el vídeo de hoy. Tengo varios vídeos grabados para un super domingo, pero como hoy es un día especial en mi cumpleaños, pues he pensado que quizá os gustaría que pusiera un clip de yo abriendo regalos en Corazón de Melón. Hiro y yo jugamos el evento de Navidad 2011 y fue un absoluto desastre. ¿Por qué? Porque lo hicimos por Skype y hubo interferencia, mi ordenador como es viejo, en fin, se descompuso todo, lo tuve que reiniciar. Un desastre. Bueno, os dejo con ese clip de yo recogiendo regalos. Ahora me va a ser difícil porque yo no uso ratón, así que... Bueno, lo tienes que intentar. Gracias. Comenzar el minijuego. Suerte. Mueve tu calcetín de izquierda a la derecha con el ratón para atrapar la mayor cantidad posible de regalos. Con autocontrol. Vale, estoy lista. Con autocontrol. Ok. Uno. Yo soy muy manca para esto. Bueno, así empieza siempre. No, si lo estás haciendo bien. Sí, derecha. Espérate. Rápido. ¡No! Uy. Se me ha escapado, lo he cogido, ¿qué ha pasado? No, se te escapó. Tomo esos dos. Rápido al otro lado. Ok, ahí. Ah, lag. Vamos, lo estás haciendo bien, ¿cierto? ¡No! Eso es malo, ¿no? No estoy seguro, ¿por qué? Sí, son malos eso. Los que son rosaditos son malos. Me cago en todo. ¿Por qué? No sé. Ah, no. Ah, porque son seguramente piedras o algo para los niños porque malos. Porque están rotos o algo así, ¿no? Puto. Ah, sí, es porque están rotos, ¿no? Con razón, yo sí decía que habías tomado el otro y... Hay que salvar solo los que están bien. ¡No! ¡Uh!